Mi guía, acá como que costillas. Dígame. Al ataúd, ¿qué es eso, jefe? Al ataúd. Es que suena ya Día de Muertos. Precisamente ya que se acerca el 2 de noviembre, pues aquí se pone a cocinar a una temperatura donde se va calentando todo. Mira, ven para acá, carnala, ven, ven. Este es el ataúd. Este es el ataúd. Ah, ya me habían espantado, jefe. Ya me habían espantado. Acá qué tranza, pero ¿qué no se calienta este cristal o qué? No, es que es cristal especial. Cristal templado, justamente para lo mismo, evitar que se rompa. Ajá, y pues se llaman al ataúd porque pues, te mueres de lo rico que están. Oye, pero veo que lo mismo meten choricito que chorizo del argentino, que oiga, ¿qué madera usan? Ah, usamos madera... Conste que no me lo alburié de quema madera, no, no. ¿Qué madera usan? Porque no lo van a creer, no cualquiera sale. O se quema muy pronto o no le da el olor y el sabor. ¿Cuál usan? Usamos madera de encino y de roble principalmente. Y sale re cara. Sí. Un poquito, la verdad, pero tenemos un proveedor que nos la deja bastante barata y a veces... Nos la deja venir, dice, nos la deja ir. Sí. Oiga, ¿y dónde están ustedes como Paco's Tacos? ¿Dónde están así establecidos? Estamos establecidos en la... México Lindo, que es la ancha del Parque del Pueblo de Ciudad Nezahualcóyotl, entre Cuarta y Madrugada. O sea, sí son de Nesa. Sí, somos de Nesa. Oiga, ¿desde cuándo le tocó usted administrar? Pues llevo 2 años aquí en el negocio ya. Oiga, ¿y no pierde la casa? Se me hace, se la pasa tragando todo el día. Pues es que con estas ricuras no. Está difícil. Pues sí, no, pero no perdemos nada. Oiga, venga, a ver. Dígame. ¿Y aquí le dan una frita más o esa? ¿Qué carne están haciendo ahí? Ahí es la costilla, solamente que hay gente que le gusta un poquito más dorada, entonces ahí la estamos dorando en la plancha. O sea, puede salir de allá ahumada, pero ajá, aquí le pueden dar otra pasada. Sí, exactamente, hay gente que le gusta más doradita. ¿Esto qué son las costillas, pero en costillar? Ah, este es el costillar. Sí, sí, dale una prueba, por favor. Es una golletera, cálmate, al rato comemos. Hay que probar para recomendar. No, no, pero oiga, no vayan a dar algo grande. Un pedacito, eso es mucho. Ese colgante, haga de cuenta, sí. Esta babosa nos van a regañar, chata. A ver, vas, carnala, vas. Es que esta es la gaznate aventurero. Ahora van a entender por qué es la gaznate aventurero. Y no tiene chile, digo con todo respeto, ¿verdad? La salsa. Está bueno. Tenemos guacamole y salsa macha. Pues salsa macha. Salsa machina. No le hace nada a esta. No ha tomado ni agua, yo mejor me enchilé. Ay, bañe, a ver, báñelo con esa que es. ¿Ese es guacamole? No, la macha. Guacamole. A esta no le dura. A ver, carnala. Harto, échele más. ¿Qué más? Es esta loca. No te vayas a tomar mi agua, es sangana. Muy bien. A ver, yo la voy a probar. Parece mermelada. Espérenme. No manches, estás loca. Esta tiene ladrillos en la panza. La de guacamole tiene habanero, ¿eh? Ay, la de guacamole tiene habanero. Sí. Ya ves. Oiga, ¿cómo los contactamos para un pachangón o algo? Ah, los pueden buscar en nuestras redes sociales como Paco's Tacos. Somos la primera opción que aparece en lo que es este... Facebook o Google Maps, tenemos casi 5 estrellas. ¡Ajá! Y, ¡le falta la Rosita Michelón! ¡Claro que sí! ¿Eh? Y nuestro número también de WhatsApp para contactarnos es 56-20-96-28-15. Thank you. ¡Suerte! Muchas gracias. Oiga, no me diga que ese es el pastor. Sí, es el pastor. Aquí tenemos cómo se hacen de otras formas. Estamos pasando a los exóticos. Vamos a jalar de este lado. Son como los luchadores. En los exóticos, más o menos, o sea, comunidad LGBT en taco, ¿o cómo? Sí, aquí la diferencia del asado es muy importante para que le dé el sabor a la carne, y aquí tenemos un
unos al de jabalí, ahorita te vamos a llevar, pero vamos a ver esto también igual a los asados, mira, circulares, colgantes. Ay, no. Bueno, que conste que no soy yo la grosera mal hablada. Se llaman los tacos chingones al carbón, ¿eh? No soy yo. No soy yo, son ellos. Son que conste. Oiga, ¿cómo estamos? Ay, qué cosas más curiosas. ¿Esto qué es, jefe? Este es machito de carnero. Es tripita. Es picaña. Tengo ribeye, tengo barriguita de cerdo, tomahawk, chorizo argentino, chistorra, longaniza, carne enchilada. Ay, él tiene chistorra, yo tengo chichistorra, ¿y qué? Oiga, ya completándolo con buenas salsas. Ahora, ¿qué es lo que les da el sabor tan peculiar? Me dicen que tienen ustedes también a lo que sería al carbón. Ah, caray. ¿Dónde anda? Venga para acá, jefa. ¿Qué les da ese sabor tan especial a ustedes? Ok, es la parte del carbón, el tiempo de la cocción, efectivamente. Tiene un cierto tiempo de cocción, se retira para que no se funda tanto y poderlo dar con su base. ¿Y este de dos? ¿Qué es, jefa? Este es molleja de carnero. Oh, bueno, perdón, molleja de res, disculpe. ¿Cómo están, chidos? Mira, cuando como no conozco, soy como Juan Orozco. ¿A dónde vemos sus redes para la gente que quiera? Taquería Cluster. Y así estamos en Face. ¿Taquerías qué? Cluster. Ah, Cluster. Ah, pues así, mira. Con K, carnala. Exacto. Oiga, ¿qué son los toritos? Ok, el chile cuaresmeño relleno de queso gouda con manchego envuelto en tocino. No, esa es la muerte. ¿Sí? Oiga, me hace uno y yo ahorita se lo pago, pero uno. Claro, claro. Y no te voy a convidar. Okay, pero que esté quemado, jefa. Claro que ahorita estoy. Ahorita vengo. ¿Por qué será aquí que me tenemos, gusta miren, todo lo quemado? El asado lo que le estamos comentando. ¡Ay, los tacos! ¡Ay, los tacos! Exactamente. Oiga, ¿y esto cómo le llaman este tipo de... Pues hacer la carne, el asado. Este tipo de técnica se llama asado a la estaca, es una técnica sudamericana, principalmente de países como Argentina y Uruguay. Que además usaban desde los gauchos, o sea. Exactamente. Espérese, ¿qué cree? Que me tengo que ir a una pausita. Claro. Y mientras me hacen el torito y mientras me cuesta. Pues aquí, ¿y cómo se llama? Vadillo Grill. Es tómale allá, chata, para que lo vean, porque ahora, me estaba contando que esto es hasta desde el campo de Sudamérica. Es gaucho. Aquí por obviamente cuidar el espacio. Pero imagínense ustedes en el campo donde los agarraran. Tierra y una vara. Y más que nada, y brasa directamente. ¿Para qué sirve la piña? Porque acá la hacemos, pero pelada en los del pastor. La piña hacemos que se caramelice dentro de la misma cáscara. Después la partimos, le echamos canelita con azúcar mascabado y se llama piña a la gallega. Y es para acompañar después la carne, para un digestivo. Espérese. ¿Qué corte es esto, jefe? Ese es un chuletón. De res. Es un me parece de Pedro Picapiedra. Exactamente, de hecho lo de Cristeta como... Burrón, ¿se acuerdan? Que era la rica de los burrón y le servían un vallenato nonato entero, ¿no? Exacto. Chuletón. De res. Y este es el arma secreta que tenemos el día de hoy. Ah, ahí va. Sí. ¡Ah! ¿Qué es eso? Son los chinicuiles que traen la salsa y también los hacemos en taquitos. Claro, yo sé que hay quien le gusta, a mí me angustia, pero hay quien le gusta. Me decía mi abuela, parece que tiene chinicuiles en comal. Ay. Oiga, y véngame, ¿qué es esto de acá, jefe? Estos son costillas de res que previamente las habíamos ahumado en el tambo peruano. A ver, venga, que esta es otra forma de ahumar. Acabamos de ver una que es de a tiro al aire libre. Esta es en tambo. Este es en tambo. ¿Cuánto tarda en quedar ahumada? De 4 horas y media a 5 horas. Ojo, ¿el ahumado nada más es para darle sabor y olor o ya queda cocinada? Ya queda cocinada. Ya entiendo. Lo impregna de ese sabor de la aparte, maderita, dependiendo de la que usemos. En este caso es encino. Qué rico. Oiga, qué barbaridad. Vénganse, ¿cómo ven acá la fritanga? Está súper, ¿eh? ¿Ya comió algo o no? Apenas andamos viendo ahorita con los compañeros. Pues aquí huele sabroso. Aquí huele rico. ¿Cómo cuántos tacos de pastor se avienta usted? Yo creo que unos 8. A 10. ¿Con doble copia? Acá, ¿cómo cuántos tacos aguanta usted de carnitas, por ejemplo? Ah, 3. ¿Solo 3? Sí, bueno, 4. Ya serían 4, mucho. Si yo no se los doy a disparar, no se quede de la boca chiquita. Se ha de acabar como 8, ¿verdad? Este se come 10. No, yo no como de eso. ¡Ah!
línea. Cuida la línea. Cuídese, jefe, la línea de la curva de la felicidad. Oiga, mis amigos acá de Vadillo Grill, ¿cómo me los encuentran para una pachangorria? Pues nos puedes buscar en redes sociales como Vadillo Grill o como Resistencia Parrillera. Hacemos claro, festivales. Que es todo un movimiento. Exactamente. Ah, mira, Nadia. Y es que también ya está fanseando. Es mira, que alguna vez fueron a también un festival que tuvimos. Claro, claro. A ver, tómale el teléfono para que nos cuente cuando haya más festivales. Nosotros fuimos a uno medieval. Fuimos al que sí, fueron al que vinimos. Así que tómense, tómense el contacto. Oiga, invitación a comer. No, cállate, ¿qué va a ser? Ahorita vengo por ese torito de acá y lo pago, les juro que... Venga, venga, para la foto. Les juro que voy a pagar ese torito. Híjole. No, no, pero que se achicharre, jefe, que se achicharre. Dígame usted. Vamos a los de jabalí. A los de jabalí. Híjole, qué barbaridad. Ya se chutan también a los jabalís. Sí. Si eso lo supieran los australianos, no matarían tanto jabalí a lo tarugo. Ellos dicen que son todo una, pues para ellos una invasión de jabalís y luego los matan y bien gacho, pues, que nos los manden acá y los preparamos, jefe. Sí, 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 claro. Aquí están. ¿Cuál es, jefe? Este. ¿Cómo? En negro. ¿Este es el pastor negro? Sí, jabalí. No lo puedo creer. ¿Cómo estamos, Fernanda Tapia, puro barrio? Tirando barrio. Descubriendo unas locuras, jefe. A ver. Claro que sí. ¿Su nombre? Omar Ríos, para servirle. Otros que mire, híjole, a ver si no me hacen la multa, pero es, mire el nombre. Está con madre. Está con madre, está con madre. ¿De dónde son ustedes normalmente? ¿A dónde despachan? Nosotros somos de aquí de Nesa, nada más que nos dedicamos a lo que es el catering. Fiestas. Fiestas, bodas. Vaya buscando divorcios. La tarjeta. Exactamente. Con esto el divorcio hasta se olvida. Fíjense que dicen que el problema de que los divorcios no se asimilan porque no hay fiesta, no hay un ritual. Exactamente. Debería de haber un ritual donde uno devuelve los regalos, sobre todo la vajilla que ya se rompió. Exactamente. ¿No? La licuadora ya fregadona. Y un bailongo cada quien en su casa con sus cuates, con la nueva amante, con el nuevo acá. Y mire, se los lleva. Oiga, ¿esta carne qué es, jefe? Tenemos lo que es el pastor negro, pero es carne de jabalí. Carne de jabalí. De jabalí. A ver, varias cosas. ¿En qué se diferencia en sí de la de cerdo? Si el jabalí parece pues un chancho con colmillotes. Claro que sí. ¿Cuál es la diferencia? Hay una gran diferencia. La carne de jabalí es un poquito más dura, más berraca. Como tal, el animal, su musculatura es un poquito más salvaje, se puede decir. Ok. Entonces sí cambia. Ejercita. Exactamente. Es un animal con mucha adrenalina. Ok. ¿Cómo la suavizan? Se va a un proceso de marinado. Primero. Exactamente. Yo le llamo desflemado, en el cual hacemos un conjunto de especias para ablandar un poco la carne y quitarle un poquito el sabor a choquilla que tiene el jabalí. Esa choquilla. Es la gran diferencia, ¿eh? Es como el pato que hay que quitarle claro, el sabor. Claro, claro, claro. Ahora, ahí le voy. ¿Por qué está negro? ¿Era jabalí negro? ¿Cómo? No, no, no. A ver, explíqueme. Le comento. El año pasado estuvimos aquí en la Feria del Taco, fue donde sacamos a conocer este nuevo proyecto. El adobo está hecho a base de chiles deshidratados. Lleva un proceso de flameado, ahumado, y luego son 7 días de deshidratación en los chiles para lograr hacer el adobo y la carne acepte el color. Pero, ¿cómo? ¿Por qué queda negro? No entiendo. Obviamente por el tostado de los chiles, las especias. Tostado. Tiene que estar, salir negro ese aderezo. Exactamente, completamente negro, con un poquito más ahí de magia para que logremos ese claro, color. Claro, no, pues la receta secreta, pues ni cómo, jefe. Exactamente. Yo miré, chitón. Oye, qué locura. ¿Cómo los contactamos para pachangas, fiestas, bodas, como ya dijo mi compañero? Claro que sí, nos pueden contactar al número 5547603567. Está con madre, del trompo a la tortilla. Ahí está, compañero. Pues ahora sí que... A darle gusto al gusto. Híjole, ya me gustó la negra, pues como les digo. Gracias, maestro. Si gusta, puede probarlo, ¿eh? Sí, mi amor, ahorita. Vamos.